Bueno, por lo visto la jota no tenía letra, o sí suelen tener letra, o los pasacalles estos nunca se cantan. Los pasacalles no se cantan, no normalmente se no se suelen cantar. Y el pasacalles, digamos, es para cuando se traslada la cuadrilla de un punto a otro. Va a trasladarse tocando de un punto a otro, pues van, en fin, entretenidos, tocando, haciendo así la pequeña esta del pasacalle. Y claro, por eso se llama pasacalle. Normalmente también, como la cuadrilla cuando actúa en las misas, particularmente en Navidad, pues pasacalle se toca al entrar a la iglesia y a salir. Bueno, esto queríamos aclararlo un poco, porque en la cuadrilla, según dijimos aquí cuando vino la de la Rambla de Oria, decían que la cuadrilla normalmente tocaba solo en tiempo de Navidad, mitad de diciembre hasta Reyes, más o menos. ¿Ustedes son cuadrilla o son grupo de parranda o son las dos cosas? Nosotros somos las dos cosas. Las dos cosas. Sí, señor. Tocamos esto y o sea, desde que llega el tiempo de Navidad, ustedes son cuadrilla, y cuando pasa el tiempo de Navidad y hay que tocar, son, digamos, grupo de parrandas. De seguirillas, jotas, sevillanas, que también las hay. También las vamos a tocar hoy aquí. También las van a tocar ustedes. Bueno, es que nosotros ya vamos sabiendo un poquito de esto, porque además no nos queremos limitar solo a las actuaciones musicales. Queremos que se conozca también todo lo referente a nuestras tradiciones y a nuestro folclore. Y hemos llegado a la conclusión esta de que aquí hay seguidilla y parrandas, que es lo mismo, parece ser, o ustedes hacen distinción entre seguidilla y parrandas. Es igual, esto es igual. Es lo mismo, es ¿no? Igual, sí. Ahora, sin embargo, malagueña, sevillana y jota ya es distinto. Es distinto. Lo que acabamos de oír, una jota. Eso es. Y lo que vamos a oír ahora, ¿qué es? Ahora va a ser una malagueña. Una malagueña. Una malagueña. ¿Cuántas letras tiene la malagueña? Bueno, porque, ¿cuántas letrillas? Vamos. Cinco. Porque se toca el pasacalle y a continuación el toque de misa, que es lo que yo he dicho antes, que se hace normalmente la cuadrilla. Sí. Bueno, eso es como cuadrilla. Ahora, como conjunto de parranda, que ahora va una malagueña. Eso, pero ¿cuántas letrillas tiene la malagueña? Bueno, por lo general se le puede echar todas las que se quiera. Sí, pero siempre hay una. Sí, hay un tope, decimos, bueno, pues ahora vamos a cantar tres coplas o cuatro o cinco. Eso depende, ¿no? Pero no hay una tradición más o menos. No hay un número exacto que se pueda decir, aquí empieza y aquí termina. ¿De quién depende entonces? Cuando ustedes están tocando y están bailando, ¿de quién depende que las letrillas sean cuatro, cinco o seis? O... De nosotros mismos. ¿De los tocadores? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues si depende de ustedes, ¿cuántas va a tener esta que vamos a oír ahora? Es posible, según hemos acordado, sí. Sobre todo, es posible que cinco, por ejemplo. Pues vamos, con las cinco. Hacemos de cinco, con la cinco. Thank you.
Las 5 faltan más. De momento hemos cumplido con las 5. Con las 5. Bueno, lo que yo he notado es que a los cantadores no se les oye muy bien. Entonces vamos a procurar que en las siguientes actuaciones el micrófono del cantador esté más cerca y para que se le oiga, porque la música le tapa mucho. Y a los que nos están oyendo les gustará conocer y escuchar con claridad las letrillas. Vamos a coger un micrófono que lo vamos a tener para que alguien, usted mismo, calmamos aquí, que le, sencillamente acercarle al que esté cantando el micrófono para que se le escuche mejor, ¿no? Si es por aquí, pues ya yo lo haría también. Bueno, entonces, ¿esto ha sido una malagueña? Sí, así la llamamos nosotros, una sí, malagueña, no, ya, y, hay... y naturalmente la gente de nuestro contorno. Se le llaman malagueñas. Sí, ¿eh? ¿Hay diferencia entre malagueña y parranda? Sí, hay bastante. ¿Eh? ¿Bastante? ¿En el ritmo, en las letras? ¿O las letras sí suelen ser iguales o no? No, cambia bastante. Y lo que pasa es que la malagueña es una cosa más seguida, que se hacen, como usted dice, 5 letrillas. Sí. Y las parrandas se hace una, se repite un poco, 2 o 3, como máximo. Pero el ritmo de la música varía también. Es un poco diferente. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué tienen ustedes? Ahora tocaríamos, como es tradición, unas parrandas. ¿Por qué dice usted que es tradición? Porque se ha estirado siempre de... Yo hace ya que nací unos 63 años, sí. Y en todo este tiempo, desde que era muy pequeño, pues recuerdo que me obligaban a aprender un poco el violín, la guitarra, y fui aprendiendo lo poco que sé. Y desde entonces, pues siempre se ha dicho parranda y malagueña, que es lo que se ha estirado siempre. No, pero es que lo que yo le quería preguntar era lo siguiente. Ustedes han tocado una malagueña, y ahora le he dicho yo, ¿qué van a tocar? Y dice, pues una... parrandas, como es tradición. Sí. Es que es tradición que después de una malagueña vengan parrandas. Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quería que ustedes nos explicaran. Si hay gente en la juventud de los tiempos, porque ahora me parece que ya no lo hacen, pero en otros tiempos, cuando yo era joven, se tocaba las parrandas y si la bailaban, naturalmente los jóvenes y los mayores. Pero, en fin, especialmente la gente joven, que es como se divertían. Sí. Porque entonces ni había discotecas, ni y había... Y después de unas cosas. Malagueñas tenían que venir unas parrandas, sí, por tradición. Sí. Era, ¿no? Era así lo normal, lo que se hacía. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, y así se continuaba, ¿se alternaban siempre o cómo? O sea, ¿venían malagueñas, parrandas? Sí, o... exactamente. Sí, como para denominarlo de alguna manera, diríamos una ronda de malagueñas y parrandas, luego se cambiaban los bailadores y las bailadoras, entraban otras parejas y otra vez la malagueña y otras parrandas, y así. Yo noté el otro día en el saliente, cuando ustedes estaban tocando, que había, me parece que eran 4 parejas, y entonces, en un momento determinado, las parejas se cambiaban, los hombres se corrían un lugar, o sea, se desplazaban un lugar y iban rotando, sí, que no siempre con la misma bailadora. Exactamente, se ¿eso cambiaban... por qué?
Bueno, eso no, yo no se lo podría decir. Aunque sea uno de los mayores de los que estamos aquí en este momento, yo no se lo podría decir exactamente porque, en fin, no sé por lo que es, ni de cuándo ha nacido eso. Pero lo que sí sé es que se cambian los bailadores que están en el centro, una bailadora en cada extremo. Entonces los bailadores se van cambiando de bailadora. Y el que estaba en una punta tenía que irse corriendo a la otra punta y los demás se trasladaban a un lugar de bailadora, ¿no? Sí, para cambiar de pareja. Sí, exacto. ¿No estaría eso en función de que siempre bailar con la misma no estaba bien visto? Eso sí que tampoco me sorprende usted de esta manera que no... Bueno, pero que sí que es normal que se cambien un lugar los bailadores durante el tiempo que duran las parrandas, en todo, ¿no? En todo el territorio este, sí. Sí. Sí, por lo que sea, no lo sabemos. No lo sabemos, pero que es así, ¿no? Sí. Vamos a suponer que era por eso, porque no estaba muy bien visto de que un mozo estuviera siempre enfrente de la misma moza. Era así. Sí, es posible. Bueno, pues entonces vamos con la... Ahora van las parrandas. ¿Cuántas letrillas tienen las parrandas? Igual podemos hacer dos o tres. Lo que ustedes digan. Tres parrandas haremos. Tres parrandas. Vamos siempre a hacerlo como si estuviéramos en un baile en tradicional, efectivamente. Sí. Que eso es lo que nos interesa. No venir aquí a la radio a decir vamos a actuar. Porque lo que nosotros queremos es que se sepa cómo es esto en su propia salsa. Exacto. Entonces, tocarían ahora cuántas parrandas. Esto de que haya, por ejemplo, voy a decir una cosa, que esto de que haya, por ejemplo, tres parrandas. Nosotros la vamos a designar las tres parrandas. Sí. Pero cuando se está en el baile, también se está un poco a elección de la pareja. Que tocamos tres parrandas, los que están bailando dicen, échate otra. Échate otra. Sí, bueno, pues entonces, échate otra. Vamos a verlo. Y hay aquellos que son un poco cansados que se echan hasta cuatro o cinco. Sí, sí, no, no. Que tienen mucho interés porque les gusta la moza. Porque está la moza. Lo malo es que tienen que entrar, que solamente pueden estar delante de ella. Cuando le corresponda según el número de pareja, porque había que trasladarse, ¿no? Claro, ¿sabes qué? Es que anteriormente es posible que tenga origen lo que usted está diciendo, porque es que entonces a lo mejor no se podía hablar con la moza más que bailando. Y entonces se sacaba a bailar y... Sí, bueno, pero ahora a mitad de esto diremos, viva quien baila. Adelante. Thank you.
visto el guía que ha dicho que ya está bien y todo el mundo se ha callado. Sí, eso es que todo el mundo lo ha parado como hemos podido. Bueno, vamos a ver, una pregunta. Usted mismo que toca el violín, ¿quién le ha enseñado a tocar el violín? Si de pequeño es posible que empezaran a animarme los mis mayores. Por ejemplo, yo tenía a mi abuelo materno que tocaba un poco la guitarra y el guitarrillo, que por cierto aquí no tenemos ninguno porque no lo tenemos. Pero hace dos domingos hubo aquí un guitarrillo. Sí, o sea que existe. Y explicamos lo que era el guitarrillo. Pero resulta que a mi abuelo le gustaba mucho la música. Entonces él me animó a que tocara el violín. Por cierto, pidió a un amigo suyo prestado, me lo trajo, lo tuve un poco tiempo y cuando vio que empezaba yo a tocar un poquillo, a hacerle sonar a las cuerdas, entonces me compró uno, lo mandó a pedir a Barcelona y me lo regaló. ¿No sería el que tenía usted en el saliente? No, aquel es de un amigo. Tengo algunos amigos. Yo he venido precisamente bueno, ahora. Porque aquel tenía una vejez, el violín. Y por cierto, es bueno. Es bueno, ¿no? Lo que pasa es que tiene los atalajes, los tiene estropeados. O sea, que usted se lo enseñó su abuelo. Sí. Pero ¿sabe usted solfa? No, nada. Nada, en palabra. Absoluto, ¿no? No sé lo que quiere decir esa o sea, que palabra. Usted toca el violín, digamos, de oído. De oído, justamente. Y por las indicaciones de su abuelo. Sí, bueno, yo tuve luego después algún maestro que me enseñó algunas lecciones, no muchas, porque había poco. ¿En qué consistían esas lecciones si usted no sabe solfa? ¿Cómo había que poner los dedos? Pues, ¿cómo había que poner el arco? Porque usted coge el arco de una manera muy, muy especial. Yo no he visto a nadie que toque el violín cogiendo el arco como usted. Pues es posible, porque nadie ha visto a lo mejor quien me diga cómo se tiene que coger. Aunque lo sé cómo se tiene que coger, pero yo... Bueno, explicaremos, pues, porque por como medio. Esto no es la televisión, tenemos que explicar lo que queremos decir. Sí. En vez de coger el arco por su extremo inferior, como todo el mundo, cogido entre el pulgar y eso, y el índice y el medio, usted lo agarra como si llevara el ubio del arao, ¿eh? Como eso si fuera... es verdad. Y lo digo en el mejor sentido del mundo, lo ¿eh? Comprendo. Con todo el respeto del mundo para el que coge un ubio que para mí tiene una gran dignidad. Pero que usted lo agarra así me llama la atención. Sin embargo, toca usted el violín estupendamente bien. Pero francamente lo hago lo mejor que puedo. No he tenido muchos profesores, mejor dicho, ninguno. He ido sacando lo que he podido oír de algunos que han tocado en aquel tiempo, que por cierto hace más de 30 años que yo ya no vivo en esta tierra, por cierto, y que me gusta mucho venir a ella cuando puedo. Ya claro, lo sé que ha venido usted de Sabadell a tocar aquí. He venido exclusivamente este viaje a esto. Bueno, lo que yo quería decirle con esto con esta pregunta es el enorme mérito que tienen ustedes, que sin saber solfa, sin tener a nadie con unos conocimientos profundos de la música, ustedes son capaces de tocar y de tocar bien. Bueno, hacemos lo que podemos y los conocimientos son muy mínimos, muy escasos. Sí, pero el sentimiento es mucho. Bueno, es posible, lo hacemos con toda la mejor intención y... Y cuando se pone sentimiento y ganas, desde luego sale buena música. ¿Usted también bueno, quién le enseñó a tocar el violín? ¿También su abuelo? Pues no, francamente, a mí el violín siempre me gustó mucho. De pequeño yo me volvía loco por el violín. Ajá. Pero pasa que entonces no había maestros para que nos lo explicaran cómo había que hacerlo. Pero tampoco sabe solfa. No, nada, solamente oído. Estupendo. Y entonces hubo, bueno, había un señor que por cierto ya murió, que vivía allá a la otra parte ya del Santuario del Saliente, un tal señor Bautista, que se tocaba. El tío Bautista, ¿no sería el tío Bautista? Sí, ¿sí? Sí, el que murió con 90 y... Sí, casi los 100 años ya. Exactamente, sí. Sí. El maestro. Sí, es pues... muy conocido, y sobre todo por la vitalidad que tenía aquel hombre. Pues ¿tocaba bien el violín el tío Bautista? Sí, lo tocaba regular. Lo tocaba bastante bien, sí. De modo que desde el saliente harto iba yo andando y me iba a rollo donde él vivía, allá a la parte de allá del santuario, sí, a que me diera lecciones. ¿De violín? De violín. Y total, ya empecé pompo y fui sacando más o menos por lo que pude, pero también ha sido una pena que no hemos tenido aquella cosa de decir que no han enseñado. Ni hemos no tenga solfa. Usted ninguna pena porque su mérito está por encima de cualquier consideración técnica, que a nosotros nos parece una maravilla el que sin llegar técnicamente a esas lecciones de solfa y de aprendizaje, no, ustedes que lo llevan dentro y eso quizás sea mejor que la técnica. Bueno, luego seguiremos hablando de todo esto. ¿Qué vamos a oír ahora?
Pues yo entiendo que deberíamos de tocar un toque de lo que se toca en la misa dentro de la iglesia en tiempo de la Pascua que decimos, bueno, aquí, sí, que naturalmente es Navidad. Es que nosotros ya hemos oído algo de la misa y nos parece que es de lo más bonito que se escucha en cuadrillas como las de ustedes. Diríamos que muy emocionante. Muy emocionante. Y se llama así la misa. La misa. La misa. Sí. Bueno, pues entonces tenemos a la cuadrilla de la Virgen del Saliente Alto, y vamos a oír, como ellos mismos nos han dicho, la misa. Presten ustedes atención porque merece la pena. La emoción de lo natural, de lo que sale del alma, no se puede comparar con nada. Esto es emocionante porque sale de dentro. Bueno, ahora vamos a ver, vemos juventud. ¿Creen ustedes que se está perdiendo la tradición de todo esto que estamos aquí oyendo y explicando? Vamos a ver, el más viejo, el de los platillos. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 65 años. 65. ¿Siempre ha tocado usted los platillos? No. Bueno, empecé a tocarlos de unos 17 años, por ahí. Sí. Y yo, mi tradición de los platillos era que yo iba de pastor de pequeño. Y llevaba dos cajas
Sí. Y entonces les ponía unos cordones y entonces yo me enganchaba a tocar yo solo. Y de ahí fui enseñándome, hasta que ya me reunía yo con la cuadrilla y tocaba los... Bueno, usted es el mayor de los que estamos aquí hoy. Bueno, sí. Explíquenos, este ambiente es que en las cortijadas, en nuestro campo, este ambiente de música es que era muy normal, había siempre jóvenes que querían, bueno, jóvenes y viejos, que querían tocar y ha ido pasando de unos a otros. Sí, así es, la tradición ha ido pasando de uno a otro. Sí. Entonces los jóvenes, pues nosotros los más jóvenes nos llaman los más viejos, luego los más viejos a los otros más jóvenes, y así llevábamos nuestra tradición, porque si no, esto se hubiera seguido, el último remate hubiera sido perderse. Por eso nosotros actuamos ahora, queremos actuar, queremos que no se pierda esta tradición que tenemos nosotros de nuestra rambla, de nuestra ermita de saliente, de nuestra música, de nuestro cortijá, de nuestro campo. Sí, y nosotros por nuestra parte, el programa nuestro va a hacer todo lo posible porque eso que usted dice no se pierda. ¿Y usted cómo ve el panorama actual? ¿Cree usted que se va a perder? ¿Cree usted que se está perdiendo? Porque yo veo aquí juventud de momento, aquí tocando y cantando. No creo yo que se pierda. ¿No cree usted que se pierda? No creo que se pierda. Porque ha habido una crisis, ha habido un poco de tiempo que había una crisis que no. Pero ahora se ha vuelto a mover. Se está reavivando. Se está moviendo y entonces ya mucha juventud está actuando ya y queriendo aprender lo que los viejos sabemos. Pues nosotros vamos a hacer todo lo posible, de hecho ya lo está usted viviendo, porque para eso estamos aquí, y vamos a contar con ustedes en cuanto a la difusión, pero también que ustedes hagan que en sus familiares, en sus amigos, en su ambiente, que no se pierda esto, que es muy bonito. Es lástima. Y hombre, y tan lástima, porque es la manifestación del alma de cada uno de ustedes. ¿Y ahora qué va, guía? Bueno, pues ahora seguidamente yo creo que vamos a tocar una malagueña. Ahora toca malagueña, porque antes han sido parranda, pues ahora malagueña. Sí, bueno, hemos hecho antes también una malagueña, sí. Pero una malagueña cantada, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser una malagueña muda, que llamamos nosotros. Sí. Que se trata de lo siguiente, que no es que sea muda, no es que no hable, sino que... El violín, uno de los violines, es el que resalta sobre el otro, digamos, sí, que es el que canta esa malagueña. O sea, una malagueña donde la voz cantante la lleva un violín. Exactamente. Estupendo. Exactamente. Vamos a ver, ¿qué nos decía? Yo quería decir que como sobresaltan demasiado los platillos, sí, y con el fin de no... Bueno, pues que se ponga al fondo. Si acaso, girarle un poquitín. Exactamente, sí. Es que el otro día también ocurrió con la cuadrilla que estuvo aquí, que la pandereta también. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle todo lo posible los micrófonos a la pandereta. ¿Y qué violín va a llevar la voz cantante? Bueno, va a ser el violín de Roque el Castora. Roque el Castora. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a poner el micrófono para él y las panderetas y los platillos. Que toquen suavecito, porque desde luego se le oye más que a nadie. Entonces, si ustedes tocan suave, se va a oír mejor a los otros instrumentos y ustedes, por supuesto, se le oye más que a ninguno. Le vamos a interpretar tres coplas que va a tocar el violín. Tres coplas que lleva el violín. Son malagueñas. Exactamente, malagueñas. Adelante con esas malagueñas.
Esa ha sido la malagueña y ha sido Roque Castora quien ha llevado la voz cantante con ese violín que antes le decíamos que tiene una forma muy particular de coger el arco. Y no nos vamos a limitar a hablar con los mayores, que es importantísimo que ellos nos cuenten, que nos digan lo que es la tradición, pero también vamos a hablar con los jóvenes y con las jóvenes. Vamos a ver, las dos jóvenes que están aquí. ¿Tú cómo te llamas? Isabel. Isabel. ¿También Castora? Sí. ¿Y tú, María del Carmen? Sí. Bueno, acercaros un poquito que se os oiga y hablar fuerte. Sois las más jóvenes del grupo. Y ya hemos estado hablando de que no quieren vuestros familiares mayores que se pierda la tradición. Nosotros tampoco. Pero vosotras estáis dispuestas a que la tradición continúe, os gusta lo que estáis haciendo, porque las dos tocáis la guitarra. ¿Por qué la guitarra? Vamos a ver, Isabel. ¿Por qué tocas tú la guitarra? ¿Es el instrumento que más te ha gustado? Sí, es el instrumento que más me ha gustado y fue el que me enseñó mi abuelo. También tu abuelo, ¿no? No, mi abuela. La abuela que toca el laúd, que está aquí a su lado. ¿Por qué toco el laúd? El laúd. ¿Usted por qué toca el laúd? Pues mira, por hacerle el gusto a mi hijo y a mis nietos. ¿Pero por qué lo aprendió? Aprendí cuando era joven, muy muy pequeña. Sí. Recuerdo que iba a la cuadrilla de ánimas de la ermita del Saliente, allí al cortijo de mis padres. Y entonces, pues, me metían en una silla en medio. Allí me ponía yo, que estaba muy chica. Muy chica. Y yo me quedaba a mirar de ver aquella música tan ¿Por qué eligió el laúd? Pues yo qué sé, porque lo tenían allí, un tío mío lo había mandado de Barcelona para que nos enseñáramos si queríamos. Uh-huh. O sea, porque estaba más a mano que otra cosa. Pues yo qué sé, que entonces tocaba eso. Eso es estupendo. No había música, sí. Ni había nada. Y sí, mira, sí. ¿Y usted? Sabía algo, sí. Pues era lo más... ¿Y usted le está enseñando ahora a sus nietas? Hombre, ellas están viniendo también aquí a Arboa a enseñarse. Sí. A solfeo. Ah, bueno, eso ya está mejor. Claro. O sea, que las dos saben solfeo. Sí. Las dos sabéis solfeo. ¿Y qué os parece? ¿La música más bonita, más emocionante, más vuestra cuando es sin solfeo que o cuando venís aquí a la académica, a la academia y tocáis una música académica? ¿Cuál os gusta más? Pero con sinceridad, ¿eh? Pues a mí por lo menos me gusta más la tradicional del pueblo. La tradicional. Estupendo, pero eso no quiere decir que luego no aprendas la solfa y para perfeccionar los toques de guitarra, porque tú le vas a seguir poniendo la misma emoción que le han puesto tu abuelo, ¿verdad? Y tus padres. Estupendo. ¿Por qué ninguna mujer toca el violín? ¿Alguien me lo puede decir? Porque vemos que tocan el laúd, que tocan la guitarra, que tocan la pandereta, que tocan el guitarro, todo eso lo hemos visto. Pero las mujeres no suelen ser muy aficionadas a tocar el violín o a preferirlo. ¿No hay ningún motivo? Diríamos, yo exactamente no lo sé, no se lo podría decir. Es posible que, en fin, que porque no existió ninguna mujer por aquí que lo tocara. Quizás por tradición y también, ¿no? No sé exactamente. Pero... Bueno, pues a ver si alguna coge el violín, hombre, que también es bonito ver a una mujer tocando el violín. Pues seguro que sí, sería bastante bonito. ¿Dónde está el guía? No cabe duda. ¿Qué? Una de estas dos chiquillas se va a enseñar a tocar el violín. Pues, ah, pues estupendo. Pues ya está, ya tenemos... su padre mucho interés ya... con eso y mucho capricho con ella. Con que sí. ¿Cuál es su padre? Su padre es el guía. El guía, ¿no? Yo soy el padre. Sí. Capricho sí, ya veremos si aprende o no aprende. No, pero lo decía como mera curiosidad. Que bueno, que se ve que las mujeres tocan casi todos los instrumentos y sin embargo yo nunca he visto en una cuadrilla o un grupo de parrandas a ninguna mujer tocando el violín. Y pensaba que pudiera haber alguna tradición o algo y no lo hay, ¿verdad? No, una sencillamente tradición, porque no ha surgido. Esto normalmente siempre el que empieza a tocar por la guitarra, digamos. Sí. Entonces luego ya cuando se tiene un poco más de... que ya se sabe tocar la guitarra, un poco más de conocimiento... o se pasa a otro instrumento, por no sea el laúd, la bandurria... Bueno, eso es lo que hemos notado también, de que casi todos saben tocar un par de instrumentos por lo menos, ¿no? Guitarra sí. Y laúd es muy, sí, muy normal. Sí, casi todos, sí. Ya digo, se empieza casi siempre por la guitarra. Y luego ya, pues en fin, cada uno ya escoge por lo que más le gusta o lo que más a mano tiene, en fin, depende de las tradiciones y de los caprichos y lo que se le da mejor. Sí, pero claro. Igual que a la abuela, que como estaba más a mano en la U, pues a eso se agarró. Sí, eso está bueno, la abuela también puede ser porque, como antes ha dicho usted, aquí hay muchos castoras, o sea, hay muchas familias de los castoras, que sí. Somos todos los mismos, los del Taberno y los del Saliente, en fin, somos todos la misma familia. Sí. Entonces, claro, ellos formaban un grupo de jóvenes,
Y tocaban, o sea, tocaban pues todos los hermanos, o casi todos los hermanos. Hay dos hermanas que no tocan, pero los demás, pues hay cuatro hermanos que tocaban. Y claro, pues cada uno se cogió un instrumento diferente. Y a ella le tocó el laúd. Y a ella le tocó el laúd. ¿Qué va ahora? Ahora vamos a tocar una sevillana. Sí, que haya de todo. Vamos a las sevillanas. Según salga... Bueno, pero le explicaremos a nuestros oyentes que estas sevillanas, a pesar de llamarse así, no tienen nada que ver con las otras. Con Sevilla, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Son las tradicionales de allí, de esta tierra. Pues adelante con esas sevillanas de nuestra tierra. Queramos o no, estas sevillanas, algo de parentesco se le nota con las tradicionales, con las que, bueno, esas que están ahora tan de moda. Algún parentesco musical parece que tienen. A lo mejor se parecen algún poquitín. Sí. Es posible que sean como prima segunda o algo así. Sí, sí. Sí, bueno, antes nos han dicho ustedes, hemos terminado ya el repertorio de conjunto, algo que iba a haber especial de algunos fandangos, alguna cosa así. Sí. Bueno, hay aquí un chico que precisamente le ha pasado exactamente igual que a mí. Yo vine de Barbará, Barcelona, sí. Y él ha venido de Murcia o por ahí, que está actuando también en su profesional. Bueno, su profesión. Sí. Y parece que canta un poco los fandangos. ¿Cómo se llama? Me llamo Ginés Mirón. Ginés Mirón. Y le da bien a los fandangos. Bueno, dicen por ahí que sí, no sé, yo no soy... Bueno, eso lo vamos a comprobar inmediatamente si tenemos a alguien que lo acompañe. ¿Hay alguien que lo va a acompañar? Sí, lo va a acompañar. Sí, el amigo Fernando. Pero bueno, ¿con violín o guitarra? Guitarra. ¿Con mire, guitarra? Yo, David, la verdad. Diga usted la verdad. Ya me han metido aquí en este jaleo que yo no quería, porque casualmente hay que tener una preparación para acompañar a un cantador. Sí. Pues hay que tener unos conocimientos muy buenos en la guitarra, lo que yo no los tengo, porque yo no toco yo la guitarra no la toco por solfeo ni nada, nada más que de oído, es decir, que yo, pues la verdad, yo no soy profesional. Me tienen que perdonar los fallos que haya. No va a haber fallos, hombre, si no puede haber fallos, cuando se pone tanto amor como ustedes les ponen a esto, no puede haber ningún fallo. Puede haber una falta técnica, pero eso no lo va a notar nadie, porque lo que lleva el arte de ustedes, eso está por encima de cualquier fallo técnico. No se preocupe usted. A ver, una silla para que ponga el pie. Nuestro amigo Fernando. Y entonces, hemos dicho que van a cantar, ¿cómo ha dicho David Mirón? Ginés Mirón. Ginés Mirón. Vamos a apuntarlo aquí para que no... No, si está aquí apuntado. Ginés Mirón, que va a cantar fandangos. ¿Este tipo de fandangos cuál es? Porque en esto de los cantes de flamenco a veces se les da un nombre y luego no se parecen en nada a lo que nos creemos que vamos a oír. Bueno, yo tengo un estilo de fandango que
se pueden parecer a muchos, pero luego no es copia exactamente de nadie, o sea que... Digamos que es su estilo personal. Exactamente. Yo empecé a oír desde pequeño, me nació la afición al flamenco, y entonces pues me gustaba aquello que se llevaba entonces, como era el Farina, Juanito Valderrama, todos esos grandes fenómenos del cante. Y que no, entonces que la... yo he sacado una mezcla y lo hago pues como puedo. Esos fenómenos cogen los estilos y los adaptan a su personalidad muchas veces, ¿eh? Por eso hay veces que dice Juanito Valderrama o Farina están cantando unos fandangos o unas soleados o tal, y luego se parecen poco a esos estilos, porque son ellos los que le ponen su estilo personal. ¿No va a pasar aquí algo así? Bueno, pero claro, algo, pero mucho más pequeño, porque yo no me puedo comparar a... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a oír esos fandangos que nos va a cantar Ginés Mirón, y lo va a acompañar Fernando Galera a la guitarra, a que aunque él dice que no tiene técnica, nosotros estamos seguros que va a ser muy bonito todo. Adelante. ¿Tres fandangos? Dos. Los que ustedes quieran. Echarle tres, hombre. Vamos a echarle tres. Fandango. Vamos a verlo.
cantado tan bonito, que vivan a su rambla y su gente. Bueno. Bueno, ya lo han oído ustedes, hemos tenido una especie de regalo. Se acostumbra, cuando la cuadrilla está actuando también, que haya actuaciones de este tipo. ¿O esto es que esto es un regalito que nos ha venido a nosotros? Pues que ha venido y al mismo tiempo lo hemos aprovechado para que... Bueno, como dice, que ha venido expresamente. He venido expresamente. Ya, pero que, vamos, sí, que nosotros además encantadísimos y ha sido... unos fandangos estupendos, pero que me quería referir si en las fiestas que se organizan así con la cuadrilla y eso, que luego si surge algún cantador suele ser normal que cante. Hombre, claro. Sí, ¿verdad? Estar en un baile tocando unas malagueñas, unas parrandas, pues sí. Siempre hay momento para esto. Estupendo. Más bien esto, pues, en reuniones de tipo familiar. De tipo familiar. De amigos. Sí, porque cuando son contratados, ¿se contratan a las cuadrillas pagándoles para que vayan a alguna fiesta? No, por el general nosotros no tenemos, ¿no?, esa norma nunca de... Es muy difícil, ¿no? Ya. Bueno, a lo mejor a veces pues hemos ido a algún sitio, ¿no? Y ya uno se queda con algo, ¿no? Bueno, pero por lo menos la comida, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. La comida, alguna invitación. Alguna invitación. Siempre se escapa algo, pero... Exacto. Bueno, guía, vamos a terminar. ¿Qué hay para el final de la actuación de ustedes? Porque... el tiempo nos come, aunque a ustedes les parezca que no llevamos ya una hora. Sí. Se nos ha pasado el tiempo volando. Bueno, sí, pues la última actuación. Pues sí, si ustedes lo ven bien y en fin, aquí los amigos que toca y tal, pues nos despediremos con un pasacalles, lo mismo que hemos empezado, ¿verdad? Pues vamos a ver ese pasacalles. Y también, pues que tengan mucha felicidad los componentes de Radio Almanzora en Albor. Y un saludo para mi hijo y mis nietos que me estarán escuchando por ahí. Eso es muy que clásico. Soy Antonio, sí, Castora. Antonio Castora es el que hablaba. Eso es. Bueno, y entonces. Y para ustedes que podamos vernos muchos años. Sí. Aquí poco, porque somos poco músicos, poco esto, pero bueno, pues a medida que eso, nosotros seguiremos nuestra marcha allí en nuestra tierra. Si puede ser, vendrán ustedes de nuevo. Si pueden ser, porque estas cosas, como hemos estado hablando antes. Procuraremos que no se pierdan y por nuestra parte vamos a ver si las promocionamos hasta donde buenamente podamos. Entonces, igual que hemos llegado, vamos a suponer que la cuadrilla termina su actuación, que coge su camino y se marcha con este pasacalles. Y si, un momento, por favor, si me permite un minuto. Sí, solo. Sí. Es que me he venido, como ya hemos dicho, de Barcelona. Está hablando Roque. Hace poco tiempo que me fui de aquí, al pasar el Año Nuevo. Y al venirme tan pronto, tengo dos hijas, dos yernos y mi mujer. Y me dicen que, ¿cómo me vengo tan pronto? Resulta que nada más que me exigen que lleve una cinta. Por tanto... Se está grabando. De momento, gracias. Entonces, nada más que dedicarle todo esto que hemos hecho aquí, buenamente, como hemos podido, dedicárselo a mi hija, a mis yernos, a sus padres y a mi señora. Pues dedicado está, y si hay un nieto, pues también. Hay una lista muy pequeña, pero ya todavía no sabe. Todavía no se entera, pero cuando sea mayor sí, porque oirá la cinta. Bueno, pues entonces vamos con ese pasacalles. También, perdone. También para todos los oyentes de Albor, un saludo para todos, del saliente, y para todo el que nos escuche desde fuera también. Pues un saludo para todos los oyentes y que disculpen los fallos que ha habido, porque en fin, que tengan en cuenta que somos aficionados, que no ha habido fallos, no todo, somos profesionales. Todo han sido acierto y el mejor acierto es lo que ustedes están haciendo. Gracias. Vamos con ese pasacalles. Thank you.
este ha sido el final de la cuadrilla Virgen del Saliente, del Saliente Harto. Nosotros, mientras ellos ya se van marchando, vamos a ir nombrándolos a todos los que han compuesto esta cuadrilla y, por supuesto, dándole las gracias porque han tenido la gentileza de venir aquí a recordar nuestras tradiciones, a que no se pierdan, ayudar a que no se pierdan, y sobre todo lo han hecho con mucho entusiasmo, y todo esto merece nuestra gratitud. Han sido Antonio Castora con el laúd, Ángel Jiménez García con la guitarra, Roque Castora con el violín, Antonio Sinforoso con los platillos, Fernando Galera con el violín, Sebastián El Jimeno con la pandereta, Isabel Castora la guitarra, María Castora el laúd, Irene Mirón canta, María del Carmen Castora la guitarra, José Castora ha sido el guía, en el coro ha estado Ángeles Montero y el de los fandangos ha sido Ginés Mirón. A todos ellos, de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Hasta siempre. Hasta siempre.